Esto, doctor, va cambiando porque esto empezó en el estado de Michigan y hoy día en el estado de Michigan está prohibido. Absolutamente. Bien informado, Francisco, en Don Francisco. En 1976 fue el primer caso de subrogación médica, que era lo que se llamaba la subrogación tradicional. O sea, que esa mamá subrogante quedó embarazada con su propio óvulo y con el esperma del paciente que se le colocó como una inseminación dentro del útero. Entonces, eso era como lo que usted se imaginaba que ocurría, que la subrogante ponía su propio óvulo. Después, lo que ocurrió fue que alguna subrogante se quiso quedar con el bebé y entonces a raíz de ahí es que en Michigan se dejó de hacer este tipo de tratamientos. Después empezaron con la fertilización in vitro, el bebé de probeta, y eso permitió utilizar tanto el óvulo como el esperma de la pareja, de la paciente que necesitaba este tratamiento, para hacer lo que se llama la subrogación gestacional, como Juliana, que puso su cuerpo, su útero, pero no eran sus óvulos.